Que seguro, seguro, a los niños le va a encantar. Veremos a ver lo que hay, porque la princesa ha ido volando, volando, volando a la guarde y lo ha traído aquí a mi casa. Son muchos juguetes de nuestro cole que han venido para mi casa para que lo veáis, ¿vale? Mira, aquí está el teléfono que tanto le gusta a mis niños. ¡Qué chuli el teléfono! Vamos a ver la caja. ¡Uy! ¡Uy, cómo se mueve! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá en la caja? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! La voy a tapar. La voy a tapar. A ver, a ver. Vamos sacando las cosas. ¡Qué chuli! A ver, a ver. ¡Uy, el coche rojo! ¡Que le gusta a todos mis niños! ¡Qué bonito! A ver, a ver. El ¡la jirafa! ¡Mira qué jirafa más bonita! ¡Qué bonita la jirafa! ¡Mira qué vaquita! ¡La vaca Mónica! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Cuánto ruido! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¿Esto qué es? Una peluca que se la va a poner Rocío. Mira, mira. Vamos a ver, vamos a ponerme la peluca. ¡Oh, qué guapa! ¿Estoy guapa con la peluca? ¡Qué chuli la peluca que se ha puesto Rocío! ¿Qué hay más por aquí? ¡Ay, un pollito! ¡Mira el pollito del cole! ¡Qué bonito el pollito! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, a ver. Me voy a quitar la peluca, ¿vale? Porque hay más sorpresa. Y voy a poner la peluca aquí. ¡Qué bonito lo que hay! A ver, a ver. ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡De una princesa! ¿Se lo pone Rocío? Me lo voy a poner. ¡Oh, soy una princesa! ¡A ver, a ver! ¡Tan, tan! ¡Caja mágica! ¡Que lo cae por aquí! ¡Uy, el piano! ¡De la Peppa Pig que tanto le gusta a mis niños! ¡Qué bonito! ¡Anda! ¡Mira un osito! ¡Y otro pequeñito! ¡Qué bonito! ¡A ver, a ver! ¿Qué más hay? ¡Un coche! ¡Ay, la borreguita del cole! ¡Soy la borreguita del cole! ¡Qué bonita! Esto es un sonajero. Mira, de Mickey, que le gusta mucho a mis niños. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El cuento del patito feo! ¡Que también le gusta mucho a mis niños y de la pata! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh! ¡Pocoyo! ¡Qué chuli mi Pocoyo! ¡Y las costru de color rojo! Porque Rocío canta una canción de color rojo que dice... A mí me gusta el color rojo como la fresa que me como yo. Rojo, rojo, es mi vestido. Rojo, rojo, lo prefiero yo. ¿Os gusta lo que he traído del cole tan chuli? Todos nuestros juguetes del cole. ¿A que sí? ¿A que os acordáis los juguetes del cole que teníamos allí? En la clase. ¡Qué bonito! ¡Que era mi casa con los juguetes del cole! Bueno, chicos, pues nos vemos el lunes, ¿vale?
niños, en especial a los míos. Espero que estéis bien. Yo me acuerdo muchísimo de ustedes, espero que ustedes también de mí. Os quiero transmitir la importancia que tiene la amistad y la importancia que tiene el respeto hacia los demás. Por eso os voy a contar un cuento que se llama Una flor con suerte. Espero que os guste y lo disfrutéis. ¡Un besito! Chao. Érase una vez una flor que con la llegada de la primavera creció justo en medio de la carretera. Todas sus amiguitas habían crecido justo en el borde de esta y todas la miraban con pena porque estaba en un sitio muy, muy peligroso. ¡Pobrecita! ¡Has crecido en un sitio muy peligroso! Por ahí pasan muchos coches y te pueden aplastar en cualquier momento, contesta la florecilla. ¡No os preocupéis! Estoy justo en medio de la carretera y con un poco de suerte no me pisarán los coches con sus ruedas y podré disfrutar con vosotras de esta linda primavera. De repente comenzó a temblar el suelo. Comenzó a temblar. Y a lo lejos, todas las flores podían ver un coche rojo que se acercaba a gran velocidad. Entonces se oyó un estruendo muy grande. ¡Cataplá! Escuchó como un trueno. La pobre florecilla había sido aplastada por el coche rojo. Entonces, todas sus amigas, las otras florecillas, empezaron a llorar. Y a llorar, tantas lágrimas derramaron que la carretera inundaron. Pasaron la mañana, la tarde y la noche llorando. Y al amanecer, casi sin lágrimas en sus pétalos, descubrieron que la dulce florecilla había salido de nuevo. Esta vez venía con más fuerza, porque traía con ella otras dos florecillas más. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible este milagro?, exclamaba una de sus amiguitas. Vuestras lágrimas han inundado de amor mi corazón y vosotras me habéis dado la fuerza que necesitaba. De repente, el suelo comenzó a temblar. Comenzó de nuevo a temblar. Y ahora era un camión el que se acercaba. Todas las florecillas estaban nerviosas. Pero este camionero, al ver a las florecillas, exclamó, ¡oh, qué flores tan bonitas! Me pararé y las sembraré con las otras flores para que ningún coche las pueda aplastar. De esta forma, cogió esta flor y la sembró aquí. Cogió esta flor y la sembró aquí. Y cogió esta otra y la sembró aquí. Y el camionero siguió su camino y libró a las bonitas florecillas de ser aplastadas por otro coche. De esta manera, todas las flores lucían muy bellas en el borde de la carretera. Ya ninguna estaba en peligro. Y así juntas y felices disfrutaron de esta bella primavera. Y colorín colorado, espero que este cuento os haya gustado. Hola, como ya sabéis, soy la seño Alejandra
Y hoy os traigo un juego en el que vamos a trabajar la orientación espacial. Si queréis hacerlo en casa con los papás y con las mamás, solo necesitáis cartón, tapones de botella reciclado, folio y lápices de colores. Y el juego sería así. Mirad. Tenemos este folio y este cartón. Pues lo que tenemos que hacer es poner estas flechas iguales que las que están aquí. Empezamos primero por la morada, ¿veis? Que no está en la misma dirección, ¿verdad? Pues movemos el tapón. Así, muy bien. Ahora nos vamos con la verde, que está también mal. La ponemos así. Ahora a la rosa, que como estáis viendo no está igual, ¿verdad? Está hacia abajo. Ahora con la azul, movemos el tapón. Ahí, muy bien. Ahora la amarilla. Ahí. Ahora la marrón, ¿veis? Está en la misma dirección que la amarilla. Ahora la gris, que está hacia abajo. Muy bien. La naranja, ¿para dónde está? Hacia arriba, ¿verdad? Pues movemos el tapón. Ahí. Y por último, la roja. Como veis, con este juego también podemos aprender los colores, aunque algunos ya se lo sabéis, como el verde, el amarillo, el rojo, pero hay otros colores nuevos que también podemos trabajar. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Adiós. ¿Vale? De nuestra escuela infantil, que son búho y ratón. Espero que os divirtáis mucho haciéndolas. Veréis qué fácil es. Bueno, los materiales con los que vamos a trabajar son muy sencillos, ¿vale? Tenemos la lana, ¿vale? Para hacer el pompón de lana. Tenemos cartulina de colores con los que vamos a hacer los ojitos, el pico y las patitas de búho. El lápiz, las tijeras y esto es lo que vamos a utilizar para hacer los pompones de lana, ¿vale? Son circulitos en los que le hemos hecho una abertura por aquí para que sea más fácil de enrollar la lana y con esto vamos a hacer los pompones. Ahora os voy a mostrar todos los pasos y veréis lo sencillo que es. Mirad, aquí tenemos recortados los círculos de cartón que podéis utilizar unas cajas de zapatos que tengáis por casa, ¿vale? Tenemos que recortar uno más grande y otro más pequeño y tienen que ser doble, ¿vale? Porque por aquí es por donde vamos a recortar después para darle la forma a nuestro pompón. Vamos a coger primero el pequeñito y voy a explicar cómo se hace. Ponemos los círculos así, que coincidan la abertura y la lana. La desenrollamos un poquito y vamos enrollándola así. Cogemos aquí la tirita, vamos metiendo así la lana y la vamos enrollando alrededor de todo el círculo. Así, hasta que el círculo de cartón quede completamente envuelto en lana, ¿vale? Esto nos va a llevar un ratito, así que yo sigo haciéndolo y ahora volvemos cuando estén todo enrollado, ¿vale? Para explicaros el siguiente paso. Ahora volvemos.
Bueno, mira, aquí estamos terminando ya de forrar nuestro circulito pequeño de cartón. Cuando la lana es más gordita, lo ideal sería que el círculo este de aquí en medio se cerrara para que el pompón sea más mullidito, quede con más lana, ¿vale? Para que no quede muy, muy escaso de lana y quede más gordito. Pero como aquí le hemos dado muchas vueltas al círculo, porque la lana es muy finita, vale, así. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Y ahora voy a explicar cómo terminar de hacer esto. Aquí ahora cortamos el trocito de lana con la tijera, ¿vale? Y con una tijera de punta finita, como esta, vamos abriendo aquí los dos cartones por la mitad y vamos cortando por medio, ¿vale? Así. Para esto vais a tener que necesitar un poco la ayuda de papá o de mamá porque está un pelín duro. ¿Veis? Así se va formando nuestro pompón. Vamos abriendo así en el cartón. Vamos metiendo las tijeras y vamos cortando la lana. Veis que está muy duro porque le hemos dado muchas vueltas a la lana para que quede nuestro pompón gordito y no se vea un pompón con poquita lana. Aquí se nos ha salido un poquito la lana, pero no pasa nada porque esto la volvemos a meter para adentro. Y como ahora la vamos a amarrar en el centro, no se va a soltar, ¿vale? Ahora os digo el truco. Ya estamos terminando de cortarlo. Y esa lana que se nos ha salido, ha venido muy bien que se nos salga, porque ahora vamos a decir el truco por si nos pasa en casa. ¿Vale? La cogemos así, en el montoncito, así, y la metemos por aquí, por el corte. Aquí la metemos y apretamos para adentro. Ahora cortamos una hebra de nuestra lana larguita, porque con ella vamos a amarrar el pompón. Y la vamos a meter por aquí, por medio. Así. Le damos la vuelta a todo nuestro pompón. Así. Y le hacemos muchos nuditos para que quede bien fijada. Yo siempre le hago 3 o 4 nudos, bien fuerte, para que quede bien fijada y no nos pase lo que nos ha pasado cuando no estaban hechos los nuditos, que se nos ha soltado la lana. Así. Muchos nuditos para que quede bien fuerte. Cuando ya tengamos todos los nuditos hechos, el restante de esta lana no la cortamos, ¿vale? Porque va a ser lo que nos va a servir para unir los dos pompones, el grande y el pequeño. Este es el pompón pequeño. ¿Cómo quitamos esto? Pues solamente tenemos que abrirlo y sacarlo para afuera. Y con el otro igual. Y aquí tenemos nuestro pompón de lana. Como veis, quedan muchos hilitos así muy feos, pues con las tijeras lo recortamos y le vamos dando forma redondeada. Así. Para que quede nuestro pompón bien redondito y bien bonito. ¿Veis? Más o menos así. Que veamos que está bien redondito y bonito.
Estos pasos que hemos seguido lo haremos igual, pero con los círculos grandes. Nosotros nos hemos adelantado un poco y ya lo tenemos aquí. ¿Veis que tiene los nuditos, los cordoncitos estos largos? Pues esto nos va a servir para unir uno con el otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo un nudo, así. ¿Veis? Queda que parece un muñequito de nieve. Pero ahora le vamos a poner nuestros accesorios para que se convierta en búho. Y ahora sí lo cortamos. ¿Veis? Así ha quedado. ¿Cómo le vamos a hacer los ojitos y las patitas y el pico? Pues con las cartulinas. Con las cartulinas que tenemos aquí. Primero vamos a hacer dos círculos grandes en la amarilla. Bueno, ya usáis los colores que tengáis en casa. Yo los que tenía aquí en casa son estos. Con la amarilla vamos a hacer dos círculos grandes unidos. ¿Vale? Así. Así más o menos. ¿Vale? Y los recortamos. Con la naranja vamos a hacer dos círculos más pequeños, pero esta vez separados. De un tamañito. Así más o menos. Y además con la cartulina naranja vamos a hacer también las patitas de nuestro búho. Y la vamos a hacer de forma muy fácil. Vamos a dibujar como si fuera un peine. ¿Cómo buscarías el regalo de cumpleaños perfecto para tu amiga? Descarga. Un peine así. Aquí le damos la parte más larguita. Y esto es lo que va a formar nuestro pie de nuestro búho. ¿Vale? Aquí es un pie y aquí es otro. Y con la cartulina negra vamos a dibujar dos circulitos más pequeños. No sé si se va a ver muy bien en el vídeo, porque como es negra, pero bueno, dos circulitos más pequeños. Se me ha olvidado con esta cartulina de hacer el pico. Para el pico del búho vamos a dibujar como un rombo. ¿Vale? Y los recortamos. Que aquí ya lo tenemos recortado. Aquí está. Los piececitos. Así vamos a formar los ojitos del búho. Y el piquito. ¿Vale? Yo voy a utilizar para pegarlo. Voy a utilizar silicona caliente. Porque es el pegamento más fuerte que tengo. Pero ustedes podéis utilizar en casa el pegamento que tengáis. Por ejemplo, superglue o algo que sea fuerte, más fuerte que lo que es un pegamento de barra. Porque el pegamento de barra no pega aquí en la lana. ¿Vale? Voy a coger la silicona y vamos a pegar las partes de nuestro búho. Le vamos a echar silicona aquí, aquí, y vamos a pegar las patitas de esta forma, así. Ahora vamos a pegar primero los ojitos, lo vamos a montar antes de pegarlos al cuerpo, para que nos sea más fácil. Si le ponemos un puntito y lo pegamos. Y ahora el negro lo pegamos en el centro. Para esto necesitamos la ayuda de papá y mamá, muy importante, porque la silicona está caliente y nos podemos quemar. Y ahora pegamos esto en la carita del búho. Así.
así. Vamos a pegarlo aquí en la carita. Mira qué chuli queda. Y el piquito lo podemos hacer así, doblándolo un poco para que quede con más forma de pico. Y le echamos un poco de silicona aquí en el borde. Así. Y lo introducimos aquí en la lana para adentro. Apretamos un poquito para que quede así. Y aquí tenemos a nuestro búho. Aquí tenemos a búho. Pero búho no es solo la mascota que tenemos en la escuela infantil. También tenemos a ratón. Y hemos hecho también a ratón. Mirad qué chulo ratón. Le hemos puesto las orejitas. En vez de usar cartulina, hemos usado fieltro para hacerle las orejitas, para hacerle los bigotes y la colita. Y unos ojitos que tenía por aquí por casa, de estos así que se mueven, para hacerle los ojitos. Y aquí tenemos a nuestras dos mascotas. Espero que os haya gustado y que disfrutéis mucho jugando con ellas. ¿Vale? Un besito.